Para hacer esta deliciosa pasta pueden utilizar sus mariscos favoritos. Yo estoy utilizando calamares, camarones y mejillones, previamente cortados y limpios. Para la salsa, 2 cucharadas de pasta de tomate, una pizca de pimienta cayena, una pizca de pimentón en polvo, una taza de vino blanco y 2 tazas de tomate fresco triturado. Para los vegetales vamos a necesitar aproximadamente 3 cebollines cortados en sesgos, media cebolla cortada en cuadritos o en brunoise y 3 dientes de ajos cortados en brunoise. Voy a empezar dorando la cebolla. Cuando tome una consistencia suave y se vea dorada o cristalizada, es cuando voy a agregar el ajo. Pero el ajo tiende a quemarse muy rápido, así que lo voy a dorar solo por 20 segundos. De igual forma, el cebollín solo lo voy a cocinar por unos pocos segundos para que bote su sabor, pero para que no pierda su consistencia crunchy. En el mismo sartén bien caliente voy a agregar los mariscos. Le voy a agregar una pizca de pimienta cayena para darle un toque picante y asimismo le voy a agregar una pizca de pimentón en polvo para darle un toque ahumado. Y voy a dejar que los mariscos se cocinen por aproximadamente 5 minutos. Cuando los camarones se ponen rosados y los calamares reducen su tamaño, ya se pueden agregar los vegetales. Ahora le voy a agregar las 2 cucharadas de pasta de tomate y voy a dejar que se seque en el sartén. Para así agregar la taza de vino blanco y dejar que suelte todos sus sabores y se integren bien. Una vez se reduzca el vino, puedo agregar los tomates frescos triturados. Se le agrega sal y pimienta al gusto y se deja cocinar por aproximadamente 15 minutos a fuego bajo. Mientras la salsa se cocina, voy a preparar los espaguetis. La idea es que queden al dente. Para esto vamos a seguir las instrucciones de la caja, que es aproximadamente dejarlo hervir por unos 5 a 7 minutos. Una vez la pasta esté a su punto al dente, se pueden integrar en la salsa y se revuelven bien. Le pueden agregar un toque de perejil a la salsa y está lista para servir. Y para acompañar, un vino blanco y a comer. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.